No te pases. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Señores, estamos lejos de casa. Nos encontramos en Parque Linda Vista. Tuvimos que venir a hacer un par de cositas acá de este lado. Y pues obviamente siempre es buena oportunidad para aprovechar y hacer contenido. Me recomendaron ya hace mucho tiempo esta plaza. Me dijeron, Charlie, cuando tengas la oportunidad, date una vuelta ya que vas a encontrar buenas cosas. Pues vamos a ver si así es cierto. Vamos a ver qué podemos encontrar. Les voy a repetir, es primera vez que yo vengo a esta plaza. Sinceramente no sé qué tan bueno y qué tantos puntos buenos haya para la cacería. Por lo pronto, pues vamos a investigar. Ustedes saben que siempre es bueno conocer nuevos lugares y obviamente tener buenas recomendaciones de ustedes. Así que amigos, ya saben, si les gustan los videos, suscríbanse al canal, activen esa campanita de las notificaciones y peguen ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. Sin más que decirles, bueno, recio, porque este video y esta travesía por Parque Linda Vista tiene que estar muy interesante. Señores, ya llegamos a la área de infantiles, que normalmente es donde encontramos la juguetería. Estamos en la tienda de Liverpool, Parque Linda Vista. Y pues vamos a ver con qué nos sorprende. Acuérdense que en las tiendas los Hot Wheels creo que alcanzan un valor de 50 pesos. Aquí el punto es ver si tienen o no tienen. Y pues por eso venimos obviamente a buscarlos, ¿verdad? Ah, miren, no fui tan lejos. Aquí está cerquitita y podemos encontrar aquí de principio este Honda S2000 en color rojo. Vean qué bonito está. Aparentemente hay cosas buenas, miren, les comento, están en 49 pesitos, 49 varos, ya los Hot Wheels aquí en Liverpool. Déjenme ver qué podemos encontrar. Miren, aquí está un F1, bonito McLaren F1, la verdad es que sí está muy bonito, el color negro está muy elegante y este también está muy bonito. Mucho Colors Shifter, miren, vamos a ver qué encontramos por aquí. Colors Shifter. De este debe de salir una drag bus. Ah, miren, este la otra vez lo encontré en un Seoriana y no me lo llevé, pero es el de Hora 2 en Color Shifter. La verdad es que está muy bonito y se ve que cambia color blanco. Los cristales naranjitas. Se ve bien, se ve bien. Nada más que este todo el body es de plástico, pues obviamente por la temática que cambia de color. Vamos a revisar los básicos. Ven este Challenger STR Demon. Por acá está también uno de mis preferidos, el Ryan Express en color dorado. Miren este Mustang Fastback, increíble Mustang Fastback. De este lado encontramos también, híjole, creo que este brazo tiene buenas cosas, el Twin 1000. Y también encontramos el Honda Custom. Este Honda Custom es muy bonito, no sé por qué a veces los dejan. Fantasías por acá, Dodge Viper RT10. Y acá tenemos el Casket, este Nissan que anda por acá. O miren nada más, Nissan Skyline 2000 GTX. Lastimosamente no es el Super Treasure Hunt. Y miren, aquí me estiré para sacar otro bracito. Vamos a acomodar bien estos para pasar desapercibidos, no tirar nada. Miren, otro Nissan Skyline, el Silhouette Nissan Silvia y el Corvette C8R. Bonitas piezas. Oigan, tuve que aplicar la de saco todos para no tirar nada. Y miren, 69 Dodge Challenger 500. Este en color gris con las rayas de carreras en color naranja se ve muy bien. Vamos a ponerlo por acá. Por acá está también este que es un camión con la bici en la parte de enfrente. Muy bonito. También acá está lo que es el McLaren Elva en color negro. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen de este? Este me gusta, tiene buen color. Tenemos por acá lo que es este 84 Audi Sport, el Twin 1000 nuevamente. Y aquí encontré también lo que es el Lamborghini Miura SB. Miren qué bonito. Este debería de ser el Super Treasure Hunt de todo lo que estamos viendo. Lamentablemente pues no lo es. Y miren Aston Martin B12. Este por acá, el Sandbusner, y también el Dodge Charger STR. Buenas piezas, incluso puedo decir que posiblemente acaban de colgar aquí. A lo mejor es porque es muy temprano y pues ahorita están surtiendo. Recuerden que me parece, si no me equivoco, Liverpool hace un par de días tuvo como una venta nocturna por ahí y pues obviamente tenían que estar surtidos a más no poder, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos por ahí.
pues yo creo que ya lo demás es como fantasías, pero rescatable todo de esta juguetería, todo muy bien. Lamentablemente el precio, yo creo que por eso de repente encuentras más cosas aquí en estas tiendas departamentales, porque ya están en 50 pesos. Entonces, pues si los quieren como para vender, pues ya posiblemente ya no sea una opción, porque pues ya las piezas, si las revenden en 50, pues ya como que le estás ganando. Entonces mucha gente dice, ay no, pues mejor no vengo de cacería aquí, y pues mejor me voy a un Walmart, a una Bodega Herrera, donde todavía las encuentro de a 35 y todavía les puedo sacar un poquito de provecho. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Por eso a lo mejor encontramos buenas cosas de este lado, o posiblemente apenas acaban de surtir. Una de dos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. ¿Creen que sea la número A, la que dije que ya no vienen aquí por el tema del precio, o creen que sea la número B, la que dije que es porque acaban de surtir? Y miren nada más, les digo que salen buenas cosas. Lamborghini Sian, 50 baritos el Lamborghini Sian. Con suerte y nos encontramos lo que es el Barbie Extra. No lo sabemos. Uy, se cayó este. Este creo que ya está viejito porque incluso se va a romper. Y si no, que se rompió. Ahí está. Ahí lo dejamos. No, miren. Lamborghini Sian. Muy bonito. Estaban los dos Lamborghini. Yo me voy a llevar el Sian. Y pues vamos a seguir avanzando a ver qué más encontramos. Algo de Matchbox. Matchbox y los Action Drive. Muy bonitos. De este lado encontramos las Monster Truck. Ah, miren esta de Spider-Man, que es como de las nuevas, por así decirlo. Esta Monster Truck de Spider-Man, que está muy cool. Y también encontramos lo que es la Drag Boss. Vean, Drag Boss y Spider-Man. Esta el año pasado la vimos y la volvieron a sacar este año. Esta realmente creo que ya se había dejado ver. Yo es la primera vez que la veo. Pues miren, acá está otra Drag Boss, que también están bonitas. Vamos a seguir viendo por acá de este lado qué más tenemos. Miren, vamos a ver lo de Cars y lo de Matchbox. Yo aquí traigo mi Lamborghini. No me lo vayan a avanzar. Miren. Buenas piececitas de Matchbox. Vean este Morris Mini. Austin Mini en color rosita. Para los amantes de los autos en color rosa. Dos Charger en color púrpura. Miren otro Austin Mini. Austin Mini. Vamos a ver qué más tenemos por acá. En este, no sé si sea en este, debe de venir lo que es la F-150. Pero aquí encontramos lo que es la Land Rover Defender 90. Este Austin Mini está muy bonito, muy, muy bonito estos. Miren, aquí está también la Subaru. Bonita pieza. Órale, estos dos están buenos, A ver, estos dos se van con Miguelito. Estos se quedan. Y aquí algo de Cars. Vean lo de Cars. También aquí está un mate, miren, el mate, aquí está Fillmore, creo que se llama este, la combi pacheca, y aquí están unos dos packs bastante interesantes, este donde viene el Rayo McQueen y el Hudson Hunter, para que lo puedan ver, con las llantas cara blanca, se ve bastante bien. Estos dos packs de Cars están en 339 pesitos, miren. Ahí está, seguiremos avanzando. Por lo pronto, miren, ya salió algo en la cacería. Vamos a ver qué más encontramos. Algo de Jurassic World. De este lado encontramos todo lo que es las Marvel Legends y algo de figuras de Bandai. Vean, miren, este Trunks está increíble. Este Samus y también está lo que es Freezer. Vean, estas figurillas que pues donde quiera las puedes encontrar ya, y eso es bueno. Algo de Mini Racer. ¡No te pases! Mira nada más que me acabo de encontrar. La Pizza Planeta de Mini Racer. Y no solamente hay una, hay dos. ¡Hay tres! ¿What? Tres Pizza Planeta. 109 pesos, recordemos que en tienda están en... ¡Ay, no te pases! Hay cuatro Pizzas Planeta en 109 pesos. Recordemos que en tienda... ¡Ay! En tienda Walmart están en el costo de 79 pesos, 79 varos. Pero pues miren, encontrarlas ya es muy, muy difícil. Y pues aquí están en 109 pesos, pero se pueden dejar ver, miren. Híjole, creo que va a ser... Este también es muy, muy buena pieza, este mate. También está muy bonito. Y también anda como muy escaso, Vamos a ver qué más tenemos por acá.
Híjole, mis panas, miren, este taxi también está bien, bien chido. Este Crush, que es como un taxicito. Rayo McQueen, obviamente no debe de faltar, con las llantas enlodadas. Estoy muy contento, 4 pizzas planeta. Realmente yo solamente necesito una, así que vamos a dejar estas pizzas planeta para la personita que llegue. Entonces yo ahí estoy, una pizza planeta, un Dodge Charger, un Austin Mini y un Lamborghini Sian. Seguiremos avanzando a ver qué encontramos. De este lado tenemos Lego, Lego City. Tenemos juguetitos para las nenas, las consentidas de la casa. Y pues, ay, muy contento, muy contento. Tenía rato que salíamos a la cacería y pues estábamos constantemente buscando qué íbamos a encontrar, qué no. Me falta todavía encontrar el lote donde viene el Pagani, pero bueno, con calmita y salen buenas cosas. Ya podemos revisar acá. Vamos a ver de este lado algo de Playmobil y el Kid Rider. Por acá está lo que es el DeLorean, el Volkswagen. Y acá tenemos más surtidito, miren nada más, la pickup. Tenemos aquí el Aston Martin, tenemos ahí un Porsche Carrera RS, un Alas de Gaviota que también está increíble, y la A-Team. Buenas, buenas cosas, se carga Liverpool de este lado, Liverpool, linda vista, súper recomendable. Listo, señores, se salió de Liverpool, Pizza Planeta, Austin Mini, Lamborghini Sian y dos Charger. Vean nada más qué belleza, la verdad es que estoy anonadado que podamos encontrar piezas. Luego en Liverpool es en los lugares donde menos hay. Y pues me ha tocado preguntar y me comentan. Lo que pasa es que solamente nos llega una caja y pues las tenemos que exhibir y se va de volada. Liverpool de mi corazón, linda vista, dejó estas piezas y la verdad estoy muy contento. Lo mejor de todo esto que saliendo de Liverpool, pues no tuve que ir tan lejos. Miren, aquí está el juguete bici. Y pues vamos a ver qué encontramos aquí. De repente también salen cosas buenas. Recordemos que los autos aquí de este lado ya están también en 59 pesos. Entonces posiblemente sea un buen punto para la cacería. A ver, señores, ya estamos de este lado de juguete y bici. Vamos a ver los Hot Wheels. Híjole, de este lado creo que sí están algo viejitos, pero no tanto, miren. Ya pude ver esta van. Miren, Toyota Van 86 en color gris con negro. Tenemos también lo que es una variante de este Pontiac GTO en color negra con amarillo. Se ve bastante bien, Se ve bastante bien. Y de hecho aquí está la roja. Y miren, ¿cuál prefieren? ¿Roja o negra? Yo prefiero la negra, se ve mucho mejor. El Carbonero de lo que es el Mundial de la Tierra. El Año de la Tierra. Miren, aquí está otra variante. Dos variantes, ¿cuál prefieren ustedes? Yo me quedo con la vino, sinceramente. Vamos a ver qué más hay de este lado. Aquí recuerden que hay que meterle bien y con calma la mano, porque de repente pueden estar pues hasta atrás las piezas. Entonces esto es cuestión nada más de mera paciencia y buscarle. Hay veces que ya más o menos pues te das una idea de lo que está frenteado y lo que puedes encontrar en la parte de atrás. Por aquí veo también una nueva variante de este Cruise Boosner. Pues miren, en cuestión de básicos está ligeramente escaso. Sí hay 2-3 piecitas, pero pues ya muy escogidas. De este lado tienen lo que son los Matchbox Moving Parts. Y pues también ya son un poquito viejitos. 5 pack. Disculpa, ¿crees que podría ver la serie que tienes ahí? Gracias. Miren esta nueva serie, donde viene este 2019 Audi R8 Spider en color gris. De hecho, es el color gris, le da un zamaque, está muy bonito, se ve como una postal. 2019. De este lado encontramos al Lamborghini Huracán LP610 en color amarillo con la franja de carreras. También encontramos lo que es este McLaren Senna en un color como azul, entre azul y verde neón, muy bonito, y trae aquí los continentes, se ve bastante bien. Encontramos al Aston Martin 177 en color negro con una franja gris, y también encontramos lo que es este Ford GT, que aparte este Ford GT va a regresar en Speed Machine y se va a ver bastante chido. Miren qué bonita serie, la serie de 5 autos está. En esta, el año pasado salió una similar donde venía lo que era el Bugatti, y sí estaba muy muy correteada, muy buscada, pero la serie está bastante bonita. Miren, la última tienda a visitar es la tienda de Sambo's. La visita ahí en Juguetivici fue muy rápida. Y miren, aquí tenemos los Buragos con el 10% de descuento. Y pues obviamente 6 meses sin intereses. Porsche 911 GT3. Ahí está el Bugatti Divo. Lamborghini. Bugatti Chiron Super Sport.
y también está lo que es el Cian en color rojito. Buenos, escala 1.18, muy bonitos, pero pues vamos a ver si encontramos nuestra crema y nata de los Hot Wheels. ¡Ay, miren! El Checo Pérez. ¡Hola! ¿Está en $699 el nuevo de Checo Pérez? ¿Lo puedo ver? Es el que trae el casco y todo, ¿verdad? Miren qué bonita pieza. Muy, muy bonito el RB18. $699. Y si traes ambos, le podemos hacer un 10% de descuento. Ah, ojo, con la tarjeta de Sambos les hacen un 10% de descuento, ¿eh? Sí. Híjole, va a estar correteadísimo ahorita este. Órale, muy, muy bonita pieza. ¿Se lo regreso? Sí. Pregunta, ¿los Hot Wheels dónde los tienen? Aquí atrás. Acá está el móvil, gracias. Miren, ahí después de ver ese RB18, encontramos los Hot Wheels que... un tanto muy viejos, por así decirlo. Miren. Matchbox también, Moving Parts. Muy, muy viejitos, ¿eh? Pues recuerden aquí, órale, me dieron un perfume y huele rico, huélanlo. Es Mochino. Miren, pues está vacío, ¿eh? Estos de Maisto con el 30% de descuento. Algo de Master of the Universe. Híjole, me creerán que creí que iba a haber más, pero hay muy poquitos, amigos. Híjole, pero bueno, no pasa nada. Seguiremos buscando. Lo que sí es que hay mucho auto de la marca Motor Max, Burago, escala 1.18. Muy, muy buenos autos, por ejemplo, vean esos Mustang. Miren, hay buenos coches, ¿eh? Ahí hay buenas cosas, pero no hay lo que veníamos buscando. Voy a preguntar la vieja confiable a ver si tienen Hot Wheels. De cajita, disculpe, señorita. Sí, dígame. ¿Tienen más Hot Wheels aparte de ahí? Como en cajita o algo así. Que sí, sería todo por el momento. Bueno, ni hablar, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Ay, qué amable la señorita. Fue muy rápido, pues otra visita de doctor aquí a las tiendas. Pues bueno, ni modo, es parte de la cacería. Déjenme saber en la cajita de los comentarios qué tienda me faltó, porque pues realmente estos son nuevos rumbos por visitar y por conocer, y pues posiblemente nos faltaron muchísimos lugares por visitar. Entonces déjenme saber en la cajita de los comentarios. Pues bueno, mis panafrescos, así es como hemos llegado al final de este video. Les voy a dar mis puntos de vista respectivos a esta plaza. Está buena para venirse de cacería, posiblemente, y con suerte puedas encontrar algo. Pero ahorita, por ejemplo, pues fue escaso y contado lo que yo encontré. Afortunadamente, en Liverpool, que es en una de las tiendas que de repente no hay nada, encontramos. Entonces, eso da puntos extras a nuestro favor y valió la pena haber venido de este lado. Si el video les ha gustado, amigos, déjenmelo saber en la cajita de los comentarios. Comenten qué tienda me faltó por visitar de este lado de Linda Vista y pues posiblemente y regresemos. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Carlos, nos vemos en un próximo video. Pura vida.